Good evening, teacher. Good evening, how are you? Fine, thank you, teacher. How was yesterday? Un poco agitado con tanto examen. Examen. Parciales. Oh, okay. Más las tareas de mi hija. Se pasa el día muy rápido. Así. Pensé que estuviera celebrando el Día de la Madre. Ah, que solo pensar en sacar tareas, trabajo, presentación. Hasta tengo, po. Cualquier día uno no se cansa en la casa haciendo tanta cosa, pero sí. Sí. Bastante que hacer. Nunca terminamos, ¿verdad? Qué bueno. Sure. Hello, good evening. Good evening, guys. Mm-hmm. Okay. Let's begin. Okay. Do you know adjectives? Está fallando. Do you know adjectives? Student adjectives today. Adjectives. Okay. Okay. El primer link que le aparece es el de las reglas. Adjectives. Okay. ¿Me escuchan? ¿Sí? Más cortado. Ajá. Cortado, profesor. Ok. Sí, no sé por qué. Por momentos es cortado y otros lo escucho. Ahorita está fluido. Ajá. Y se viene y se va por momentos. Ajá. Ok. Lo que le mencionaba, yo sé que tenemos varias cositas que hacer. El primer link que recibieron es el de las reglas. O sea, the rules. Ahí aparece adjective rules. Okay. Adjective rules es importante más para los que no han visto el video de 3.9. En el video de 3.9 explica la diferencia. Pero igual lo vamos a ver hoy y lo vamos a practicar. ¿Qué son adjectives? Adjectives son todas las cosas de que describe, son los adjetivos. Entonces tenemos muchas que son, por ejemplo, bonito, feo, peligroso. Ajá, exacto. Entonces esas son las palabras que dicen en inglés como, vamos a decir is y después el adjetivo. Is beautiful, is pretty. Is difficult. Is, okay. Uh-huh. Is. Is stressful. Is stressful. Exacto. Entonces, cuando usamos el verbo to be, entonces ponemos el adjetivo después del verbo to be. Aquí les voy a poner un ejemplo. Okay. Is my job is stressful, por ejemplo. Pero si no uso el verbo to be, entonces lo pongo antes de lo que estoy escribiendo. I have a stressful job. ¿Se fijan la palabra stressful? La palabra stressful en el primero va después de be. La palabra stressful en el segundo va antes de job. Antes del job. Entonces, si se fijan en el primero, my job is stressful. Tengo job y después lo describo. Is stressful. En el segundo, como no uso el verbo to be, si nos acordamos, el verbo to be tiene tres formas. Esas tres formas es
am, is, y también puede ser. Muy bien. Am, is, y are. Entonces, ¿qué hacemos? Si usamos el verbo to be, va a ir la descripción después. Si no usamos el verbo to be, va a ir la descripción antes. ¿De dónde estoy sacando toda esta información? Bueno, hay dos partes de dónde lo saco. Dentro de la plataforma, lo estoy sacando de la unidad y de la lección 3.9. Dentro de las cosas fuera de la plataforma, lo estoy sacando del primer link que mandé, que era el Adjective Rules. ¿Cuál es? Este. De ahí es donde saco las diferentes cosas. O puedo haber visto el video 3.9, o puedo haber leído y visto las cuestiones, los ejemplos que están en eso. Ahí depende de cuál se les sale más fácil. Algunos prefieren ver el video, porque en el video de la plataforma, a la par, está en español lo que uno no entiende. Que está muy bonito, porque a veces uno hace el esfuerzo y cuando no le queda claro, ahí a la derecha está todo lo que han dicho y todo lo que está explicado. Pero a veces uno necesita ver más ejemplos, el cual está ahí la lección. Hoy nos vamos a enfocar en dos partes con los adjetivos. La primera parte es practicar cuáles son los adjetivos y aprender los antónimos de esos adjetivos. Por ejemplo, tenemos big y tenemos small, ¿verdad? Tenemos happy y tenemos sad. Esos son los que vamos a hacer, que son las primeras partes. La segunda parte va a ser lo que es, en la primera parte, perdón, hay tres links. Solo es vocabulario, solo son palabras, palabras, palabras. En el segundo ya es las palabras dentro de contexto, dentro de oraciones, uniendo las palabras, poniéndolas para ver. Ok. Solo estaba viendo ahí que a algunos les salen un poco borrosos los videos y no pueden ver escritura en ellos, ¿ok? Me extraña. Yo creo que cuando no pueden ver la escritura es cuando lo hacen en el celular, tengo entendido. Si hacen los videos en el celular, creo que es más difícil ver la parte donde hablan. Lilian, ¿lo haces en tu celular o en la compu? Teacher, en la computadora. Okay. Teacher, lo que pasa es que en los videos, igual yo los veo en la computadora, pero muchas veces no se logra entender la palabra. La escritura. Por lo pequeño que está. Uh-huh. O sea, y si uno lo amplía, porque da la opción de ampliarlo, se desconfigura. Ok, perfecto. Bueno. Entonces uno no comprende cómo se escribe en inglés, porque en la parte de lado está en español, pero no sabe la escritura en inglés. Ok, bueno, no hay ningún problema. Para eso es el primer link que les mandé, que está la explicación con los ejemplos, y ahí están los ejemplos que yo les di, de que cuando usamos el verbo to be, que era el am, is, are, el adjetivo va a ir después del verbo to be. Cuando no usamos un verbo to be, va a ir el adjetivo antes de lo que estamos describiendo. Por ejemplo, mi novia, en inglés es my girlfriend. Si uso el verbo to be, my girlfriend is beautiful. Pero si no uso un verbo to be y uso, por ejemplo, have, I have a beautiful girlfriend. No sé si les ayuda un poco. El verbo to be antes del adjetivo. Si no hay verbo to be, entonces es el adjetivo antes de la cosa, del sustantivo. Entonces, por ejemplo, yo digo, es lo mismo. Yo digo, me gusta la sopa. Entonces, cuando pensamos en la sopa, ¿qué tipo de sopa es?
¿Qué tipo de sopa te gusta, Macis? La de chorizo. La de chorizo. La de bolo. Sí, sí, sí. Ok. En inglés es al revés. No se dice sopa de chorizo, ¿sí? Porque el de es el verbo to be, que es ser o estar. Entonces es chorizo, sopa. Lo mismo que no es sopa de pollo, es chicken soup. No es comida mexicana, es Mexican food. Entonces, todo lo que son descripciones va a ir antes de la cosa. Eso es lo que estamos hablando. La diferencia es cuando tenemos el verbo be, el ser o estar. Entonces, yo cuando digo I am, he is, she is, ya estoy describiendo a la persona. Entonces, por lo cual es, lo voy a decir después de la persona. Pero si yo uso otros verbos, yo tengo, yo como, yo bebo, ok, puedo decirlo, puedo usar el adjetivo antes de lo que estoy escribiendo. Por ejemplo, yo tengo una, ok, una gaseosa fría. Ah, no, 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 en inglés, tengo una fría gaseosa. Entonces es, I have a cold soda. Entonces solo es de ir acostumbrándonos a cuál está correcto y cuál no. Por eso, los primeros tres ejercicios de esta noche solo es vocabulario para que nos vayamos aprendiendo algunas palabras y los antónimos, los que no sabemos. Los siguientes tres ejercicios es poniendo en práctica el orden y ordenando las oraciones. ¿Está bien? Sí, teacher. Nuevamente les voy a mandar, nuevamente les voy a mandar todos los links, por los que llegaron un poquito tarde, creo que no van a alcanzar o no alcanzaron ver los primeros links con los ejemplos. Entonces, lo primero que voy a poner es los dos ejemplos, que son estos. Si se fijan, el verbo to be, am, is, are, eso va a ir antes del adjetivo. Pero si en la segunda oración no lo tenemos, entonces el adjetivo va a ir antes de lo que estamos describiendo. Si nosotros necesitamos una regla o algo que nos ayude, aquí está el primer link que dice rules. Rules significa que son reglas. El número uno de adjective rules solo es reglas para que veamos cómo van, un poquito de imagen para tener una mejor idea de cómo va. La siguiente parte dice adjectives vocabulary. Son tres links. Esos son los tres de vocabulario. Es todo lo que es vocabulario. Por ejemplo, aprender cómo se dice grande, pequeño, bonito, feo, inteligente. Todo eso, ¿cómo se dice en inglés? Y por último, los últimos tres son los que estamos practicando en oración. ¿Dónde va? ¿Dónde lo colocamos? ¿Cuál es la orden correcta? ¿Ok? Okay. ¿Hay alguna pregunta o alguien que no está claro qué son adjetivos? Ok. Solo para los que, tienen alguna dificultad, acuérdense, adjetivos es todo lo que uno ve. Todo lo que tú ves es un adjetivo, porque todo lo que tú ves lo describís. Bonito, feo, caro, duro, suave. Todas esas cosas que uno puede describir son los adjetivos. ¿Martin? Ok, teacher. Ok. Vaya. Entonces, vamos a hacer, en este caso, vamos a hacer parejas. Porque es importante, es bastante vocabulario y queremos estar seguros de tener ese momento para poder practicar. Sandra, ¿tuviste dificultad? Fabricio, ¿no pudiste entrar? Sí, sí, ahorita. Ahorita. Ah, ahorita vas entrando, Fabricio. Sí, ahorita.
Ah, ok, permíteme. Entonces te voy a mandar nuevamente todo lo que estamos. ¿Recibiste los links? Sí, ¿no? Sí, ok. Entonces, el primero solo son las reglas de los adjetivos, de lo que estamos describiendo de hoy. Okay. Ahí son las reglas y ejemplos. Y en la siguiente parte, donde dice adjective vocabulary, es donde estamos practicando solo vocabulario. Por ejemplo, los que es opuesto, grande, pequeño, inteligente, tonto, cosas así. Después, okay. Después, los últimos tres es colocarlos en la orden correctamente. Lo más importante es lo que estamos viendo de la idea de cuál es el orden de los adjetivos. No sé si ya viste el 3.9, el video. 3.9, que era de los era de adjetivos, de describiendo un trabajo. Sí, porque... sí. Sí, ya empecé la 4. Ah, ok, perfecto. Ok. Ajá. Excelente. Entonces te va a servir como repaso entonces hoy y vas a poder practicar. Ok. Ok, ok. ¿Ya tienes todos los links? Sí, ya los tengo. Ok, entonces te voy a mandar a un grupo. Okay, gracias, Tita. Tenemos que hacer práctica. Vamos a practicar el vocabulario, ¿verdad? Correcto. Los primeros tres ejercicios es solo practicar vocabulario. ¿Cuáles son los adjetivos y cuáles son los opuestos? Porque es más fácil aprenderse los adjetivos aprendiéndoselos con el opuesto. Porque a veces uno no sabe cuál es uno, pero cuando te digo el opuesto, sí sabe. Entonces, eso es lo primero. Ok, teacher. Entonces, aquí no tienen que ir en orden. Hagan los que sí saben. Por ejemplo, si sabes alguno, perfecto. Si Sandra sabe otro, perfecto. Y dejen los que no saben por último. Ok. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Vaya, Sandra. Vamos a repasar. ¿Cuáles conoces, Sandra? Pero... Hola, Sofi. Hola. No puede. Teacher. No. ¿Sí? Cuando comparto la pantalla, no puedo ver el listado que me aparece. Te mando el listado de nuevo. No, es que sí lo tengo y cuando se lo voy a mostrar. Ok. Yo ingreso en ese vocabulario. Ahí ve. Pero el listado se corre y me presenta las imágenes. Ah, qué raro. Sí, porque sí, tengo el link abierto en otro teléfono y yo sí lo puedo ver. Sí, es bien raro que no aparece ahí todas las palabras. Ajá. No sé por qué no me lo cargan. No sé. Solo que usted intente compartirlo, Sofi. Sofi, en el caso tuyo, puedes compartir. Tal vez es algo con ese teléfono en particular. Es que yo intenté abrir el chat de donde están los links, pero me aparece en blanco todo. Pero sí lo vi antes de entrar
para gallina, se veía en el chat, se aparecen todos los links. Ya voy a ver, permítanme. Ok. Ah, porque ese sí te aparece. Ah, ya. Ya, ajá. Ok. No me aparecen. Es que me aparece el chat en blanco. No sé por qué. ¿El chat te aparece en blanco? O sea, ¿no tenés los links? Antes de la clase, sí. Cuando usted dijo que enviaba los links, ahí los vi, que aparecieron. Okay. Pero cuando llego a la pantalla donde está el chat, no veo no se puede ver nada, solo se ve en blanco. Ok, perfecto. Lo que voy a hacer es, le voy a compartir nuevamente los links y tal vez así lo va a poder compartir usted. ¿Ya los recibió? Sí, ahorita ya lo veo. Ok. Acuérdese que el primero que aparece solo son las reglas. Es el que estaba compartiendo, ajá, ahorita. Ajá, y voy lo vocabulario. Exacto, va a empezar con vocabulario. Uh-huh. El uno. Y pero no sé si le di compartir pantalla. Es que Rosalba está compartiendo ahorita. Entonces Rosalba tiene que dejar de compartir y después vos vas a poder compartir. Ya dejé de ahí compartir. Uh-huh. Ok. Ahora voy a abrir este, a ver si le da, si le está. ¿Ahora? ¿Lo puede ver? ¿O no? No. No, bajo, quizás no puedo darle yo compartir. Cuando abre el link. Uh-huh. Le iba a decir, hay un botón a la parte del chat. Ahí aparece compartir. Compartir. Y ahí tengo que hacerlo con alguien. No, es que me toque otra cosa. Es que dice compartir pantalla y ahí le das en hay como diferentes opciones, pero solo es compartir pantalla, que es el primero, la primera opción, y esa es la que vas a poder compartir lo que ves. Rayos, no puedo. Me parece de descargar historia en ese no. Rayos, hoy sí. Rosalba, cuando vos compartís, sí. ¿Cómo? Porque vos lo haces en celular también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? ¿Dónde te aparece? ¿Hay en la parte superior, inferior? En la parte de abajo está el micrófono, uh-huh, la cámara, y a la par dice con una flechita verde compartir. ¿Lo ves, Sofi? Espérame, ahorita estoy en eso. Voy a. No. Sí. Tenés que estar en. Me congelé. Ah, ok. Espérame. Compartir. Ahora pantalla. Comenzar ahora. Bueno, estoy haciendo lo que me pide esta cosa. Ok. Si no, no hay problema. Si no se preocupe, no se preocupe. Si no, Sofía ha iniciado la función de compartir. ¿Sí? Sí. Sí, ahí está. Bueno, ahí estaba. No sé si ya la quitaste, pero sí, estabas compartiendo. A ver. Sí, ya lo pusiste otra vez. Ahora, sí, ahí lo está. Ahora, ¿y ahora voy a dónde? Al link. ¿Están en WhatsApp? No. No, están en el chat. Están en el mismo chat. Uh-huh. Casi estoy llegando. Sí. Estoy aprendiendo. Ahí, exacto. Ahí donde dice vocabulario. ¿Dónde dice vocabulario? Sí.
Y ahí están, ya ve. Ah, ahí está, solo que oh, yes. Lo tiene muy grande. Ah, pero también le sale a usted lo así mismo. No le sale tan bien. Ok, bueno, entonces. Es hay un virus. Ajá. No sé qué les pasará. Tal vez es por ser celular que no lo que le abre el tamaño diferente. ¿Cómo se lo abre? Pero no hay problema. Lo que voy a hacer es, mejor los voy a pasar a grupos diferentes para que así siempre pueden seguir practicando con otras personas. Bueno, está bien. Ok, ajá. Lo importante es que tengan la oportunidad de practicar, así que vamos a mandarlos a diferentes grupos. Está bien. Ok. Cleaver inteligente. Ajá. Entonces sería este. Creo. Inteligente. Estúpido, sí. Borde de lo mismo, aburrido. Interesante. Ahorita. Ah, ya veo que se pueden varios. Sí, estas están más difíciles. Ah, pues sí, ya, sí va la idea. Acuérdense tomar el tiempo y en su cuaderno y, o en su cuaderno o lo que sea, anoten las que no saben, porque después, o sea, las van a hacer aquí o a menos que las piensen hacer después, pero si no las escriben, no las anoten en algún lugar donde se pueden ir practicando y estudiando, no se le va a quedar, solo le va a quedar un momentito. Ok. Ok, okay. Es ordenado. Ordenado, ajá. Está desordenado. Ordenado. ¿Con? Está ahí. Está ahí. Listo. ¿Sofi? No puedes entrar. El primero, old de viejo. Sería viejo, new. Viejo y nuevo. Sí. New. Happy, sad. Happy. Excuse me. Long, short. Long. Teacher, ya nos asustó, ya me asustó que estaba ahí, teacher. Ay, no. Los compañeros no ven. Ven la pantalla. No, ahorita no. Ahorita. Ahorita va saliendo. Okay. Okay. Ya hicieron el vocabulario, ¿verdad? Los tres de vocabulario. ¿Ya? Ok. Sí. El positivo del que está subrayado. Exacto, el opuesto del que está ahí. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Por eso practicaron primero el vocabulario de opuesto, porque ahora tienen que escribir lo opuesto de la que está ahí. Ahí sería hard. Difícil. ¿Sí? Ah, ¿sería? No, tendría que ser hard, ¿verdad? Ese es easy. Fácil. La otra es hard. H-A-R-D. D-A-R-D. Ahí está mi... Sí. Ah, yo eso no lo hago, no lo comparto, no sé cómo se hace. Ah, bueno, tiene que darle add post. Porque siempre dice ahí que practiquemos, va haciendo oraciones y todo. Y como que fuera un correo, le pone aquí su nombre. Ok, sí, porque yo decía,
y eso cómo se hace, pero no sabía cómo compartirlo. Entonces, ajá, le da add post. Mm. Y luego le da, ya al final cuando había terminado de llenarlo, le da submit. Mm, sí, enviar, ¿no? Para que, ajá, sí, claro. Ajá. Y eso es todo. Había, la vez pasada habían puesto un vínculo para que usted hablara. O sea, usted, su voz apareciera ahí. En el módulo anterior. Ajá, cabal. Ese me gustaba más. Y aquí como que no lo aplicaron en este módulo 2. Y ya se llenaba mucho la plataforma con los sonidos, era muy pesado, pero sí. O sea, usted graba la voz y ya comparte. Y si subo algo malo, me lo corrigen. Pues fíjese que no. Realmente no me dicen en qué me he equivocado. Pues no. Al menos a mí no te habían mandado nada. Ah, pues todo lo ha hecho bien. Viste el teacher. Teacher, no tenemos los links. Se nos perdieron cuando nos venimos para acá. Ah, sí. Ya decía, pero qué bueno que aprovecharon que Carlos le estaba explicando cómo hacer las cosas. Sí. Estábamos tratando. Sí, sí. Ah, ya los mandó, ok. Uh-huh. Es que no sé por qué, pero a veces cuando uno sale de una pantalla, sí, se pierden. Los chats se borran, entonces como que mejor es de copiarlo, o tal vez los podrían ver tal vez al grupo de WhatsApp. De WhatsApp, para, sí. Ajá, para que ahí puedan, porque yo también escribo al grupo y como ahorita todos estaban ocupados, creo que no me contestaron, o no sé. Sí, tenés razón, sí, eso voy a hacer. Porque no. Que a veces cuesta que cuando uno se pasa, uno dice, sí, tengo los links, y de repente se va al otro chat y todos se han perdido. Sí, sí. Ya allí nos quedamos nosotros ahí esperando a su llegada. Ah, pero pueden levantar la mano. Para eso están los ahí. Si levantan la mano, ahí es como yo sé, quién no pudo ingresar o tuvo un problema. ¿Quién tiene problema? Exacto. Vale. Sí, para eso. Nosotros dos veíamos la manita de los dos nada más, los que estaban participando. Ajá, sí, es que eso para eso es, para eso, cuando hay algún problema, levanten la mano y ya me voy yo inmediatamente. Ah, excelente. Okay. Entonces, vemos la regla y luego ya... Hey, ¿veniste? Hola, teacher. Hola, ¿cómo estamos? Por acá, ¿todo bien? Qué bien. Hey. Ahí. No va a venir nadie más. No, si todos ya están en grupos, ya están haciendo todo el trabajo. Ahí está el link, los links. Perfecto. No sé si ya te cayeron. ¿A dónde? ¿En el chat? ¿Aquí en este? Sí. Ahorita veo. Serían los adjective rules. Exacto, adjectives. Entonces, ahí empieza con adjective rules, que son las reglas de los adjetivos, cuando lo usamos, cómo lo usamos. Después aparece Adjectives Vocabulary, que son tres links solo para practicar vocabulario, solo para practicar sinónimos y antónimos. Después es la práctica de que ya lo tenés que colocar en la oración correctamente. Teacher, tengo una consulta. Sí. Yo estoy trabajando en la plataforma, voy por el, quiero ver, voy por el 3.9, pero estoy teniendo problemas con lo que es ese ejercicio, porque sí estoy súper confundido. Ahora pasé, haciendo todo a la tarde eso, y todas de las veces que lo intenté me salieron malas. ¿De las 3.10? Sí, ajá, 3.10 creo que es. Ajá, es que la 3.9 es el video y que tienes que escribir una oración, pero la 3.10 es ya de la práctica. En esa es la que me quedaba, entonces mi pregunta es, ¿por dónde van? Ahorita estamos en la 3.9. Eso fue el inicio de la clase. Ah, están en la 3.9. Sí, eso fue la explicación del inicio de la clase porque muchos tuvieron dificultad también. Entonces, cabalito, eso era todo lo... Entonces, el primero era las reglas y después el vocabulario y eso están practicando para terminar la 3.10 y 3.11. Ok, perfecto. Una consulta, teacher.
referente a ese mensaje que cayó en WhatsApp. Uh-huh. ¿Cómo así? No lo comprendí muy bien. Ah, es que si, por ejemplo, no pudiste ingresar a alguna página o algún ejercicio, si por algún momento tuviste alguna dificultad de que vos escribías una respuesta y no te lo agarraba el sistema, o en algunos casos, no sé, sí. No sé qué browser estaban usando, pero en algunas personas solo le aparecía la pregunta, pero no les aparecía el cuadro para poner las respuestas, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, para eso era el chat, que si cualquier dificultad o problema que tenés, para eso es, para que le escribas a Jonathan, porque Jonathan es el encargado de lo que es la plataforma, todo lo que tiene que ver con... Jonathan no habla inglés, pero él hace todo lo técnico. Entonces, así es como funciona. Entonces, yo doy las explicaciones o el refuerzo o ejercicio adicional. ¿Cuál sería el número del teacher para preguntarle o algo así? Pero ahora ya sé. Ajá. Entonces, porque no usted la encargada. Ajá. Ajá. Y por eso él seguido lo pone, porque dice, yo le digo, mira, Jonathan, me están preguntando de la 3.7 que no ven la imagen, por ejemplo, o el video, o el video está borroso, o a la hora que lo hagan grande se desaparece, por ejemplo, cualquier cosa así. Entonces me dice, ¿y por qué no me escriben a mí? Mira, escribirle en el grupo, que yo creo que ellos están confundiendo el cuál es tu rol y cuál es el mío. Como ellos me ven a mí todas las noches, yo creo que ellos creen que yo soy el que resuelve los problemas técnicos también. Eso había pensado yo también, la verdad. Sí, sí. Entonces, por eso es que él escribió, no, yo voy a escribir ahí en el grupo para que, o sea, tal vez así ya todos entienden de que yo me encargo de lo, o sea, todo lo que es las cuestiones en línea. Ok, perfecto. Uh-huh. Sí, porque yo tenía esa duda, entonces. Ok, perfecto. Claro, teacher. Ok, ok. Te voy a mandar a un grupo que ya están practicando ellos, pero para que tengas la idea, es eso mismo, el 3.9, 3.10 y el 3.11, lo que estamos practicando, que son los adjetivos. Ok. Por diferencia, dejamos el otro. Long. Largo sería corto, small. Short. Ajá. Sí, es más short, pequeño, short, ¿no? Mid. Big, sí. Es small. Es correcto. Sad, happy. Happy. Hot, hot, cold. Bored. Bueno, ¿cómo se llama? Bored es bored. Como que aburrido. Aburrido. Heavy, light. Uh-huh. Yo por diferencia, heavy es light. Check. Hoy sí, check. 90%. ¿Por qué? ¿Cuál nos equivocamos? Espérate. No, your score es 90%. Carlos Diana. Sí. Hola. Solo tomen un momentito para que Eduardo pueda copiar todo. Creo que Eduardo no lo ha copiado. Ah, okay. Eduardo. Oh. Good night, people, everyone. Hi, Eduardo. Ahí está. Okay. O cualquier pregunta. Eduardo, preguntarle a ellos que del vocabulario. Creo que ya tienen un poquito mejor la idea. Okay. Perfect. Perfect, ok. Yo y ahora ya no sé dónde, no lo hay, ¿no es? Dele clic a la pantalla y ahí le tiene que salir la opción compartida. A la pantalla de Zoom, dele clic. Exacto. Y ahí... pone el puntero sobre... Sí, ya. Parte y le va a aparecer... Ay, sí. Otra vez está el teacher ahí. Ya me... Sí. Ya me descubrió que no podemos. Que no puedo. ya me avergoncé. Para nada. Oye. Vaya. Nos costó la anterior, teacher. Ya están entendiendo un poco mejor dónde va... cómo va las descripciones, cuando usamos el verbo to be, cuando no, dónde va a ir el orden. Ahorita vamos a empezar con vamos a ver. Bueno, acuérdense. Nada más era conocer cuál era el opuesto, ¿verdad? Pero, el verbo. Small, dice. Sí, the box está bien.
Ah, es lo que decía, de exponer allí. ¿Cómo se llama identificar el? ¿Cómo se llama? Solo le hace clic en el orden que creen que es correcto. Sí, ajá, exacto. No, yo, ¿qué vamos a hacer? No entiendo. Ajá, por eso es que ahí están desordenadas. Y hay... Por ejemplo, en la número uno, ¿cuál sería la primera palabra? Palabra. A cat. Porque es el, como el sujeto, ¿verdad? Un gato, ajá. ¿Qué tipo de gato? Un cat. Small white. Correcto. Porque acuérdense, si no tenemos el verbo to be, los adjetivos tienen que ir antes. A. Póngale, hágale clic en A. La letra A. Le quito la A. Así, teacher. Sí, correcto. Y cuando, si se equivoca, le hace clic otra vez y ahí sale el... Ajá. Si usted cree que cat es la primera palabra de la oración, así lo pone. ¿Y el A, entonces? De un clic de... Ah, pero, ajá. Entonces, no, usted, ¿usted cree que va a ir cat, small, white, y la última letra va a ser A? No, yo pienso que es primero. Entonces, en la, usted le va a hacer clic en la primera. Ajá. O sea, ¿cuál es la primera? Los últimos serán los primeros. Uh-huh. No, ¿cuál, el orden, usted, cuando le vas haciendo clic, ese va a ir así en orden? Uh-huh. Exacto. Ok, está bien. Ese está mal. Ese está mal. Porque ahí no hay el verbo to be. No hay am, is, are. Por lo cual, de acuerdo a las reglas, todo lo que describimos, o sea, todo lo que vemos, tiene que ir antes del objeto. Empezamos de nuevo. Sería. Así. Small, no, no, no. A. A. Small. A. Ah, perdón. A. Ok. Cat. No, no. Cat, no. No, small. Ajá. Why. Cat. Correcto. ¿Por qué? Porque no hay un verbo to be. Acuérdense, solo cambia, solo va después del objeto cuando hay un verbo to be. En el verbo to be son el am, is, are. ¿Sí? Si no hay, va a ir antes. Por ejemplo, un carro. ¿Cómo se dice? ¿El carro es rojo o un rojo carro? Ok. Es la misma. Carro rojo. Uh-huh. Entonces, ¿qué sería? Feel. Interesting. No. That's feel. El otro sería what. What went, ¿verdad? Wet era mojado. Mm-hmm. Wet. Wet es mojado. Mojado sería seco. Uh-huh. Mm-hmm. En el vocabulario. Dry. Exacto, dry. Dry clean. Strong. Fuerte. Sí, correcto, fuerte. ¿Y lo opuesto era? Sería débil. Weak. Weak. Correct. Correct. Sí, está bien escrito. Veamos. Check answer. Ajá. Ok. ¿Qué opinan de esa? Shoes, tenis, plastic, dirty, no sé cómo se dice, es sucio, sucias creo que son, o sucios. Dirty, ¿mm? Dirty, vamos a ver en Google, dirty. Sí, tienen razón, estaba correcto. Ok. Bien. Balash, lovely, aquí, dicha. Lovely, así se pronuncia. Lovely all. Mmm, qué balash. Ok, los voy a parar un momento porque, okay. Porque todos los que tienen allí están malos. Ok. Creo que se están confundiendo entre la regla de cuando usan el verbo to be y cuando no. Cuando tenemos el verbo to be, que es el am, el is y el are,
entonces la descripción va a ir después de la cosa. Cuando no tenemos esa palabra, el am, is, are, entonces la descripción va a ir antes. Repasemos el número uno que tienen ahí. En esas, ahí aparece el verbo to be. No. No. Entonces, automáticamente, ¿cuál va a ser la última palabra? Es small cat. Casi. Te falta la palabra white, que es blanco. Sería white. Pero, no. No. Dale, Leticia. No, te escucho. Okay. White o small cat. Ok. No. O sea, no. ¿Cuál es tu opinión? No escuché. Ok. No le escuché, teacher. Ok. Espera. Te oye entrecortado, teacher. ¿Me escuchas? Justo en lo más interesante. Ahí, hoy sí, perfecto. Ok. Entonces. Continúa, teacher. Acuérdense, como no está el verbo to be, tenemos que buscar el objeto. ¿De qué estamos hablando? Sophie, ¿de qué estamos hablando en la número uno? Del gato. Del gato. Perdón, que le... Sí, exacto, del gato, el cat. Entonces, como no está el verbo to be, esta palabra cat, ¿dónde va a ir? ¿Al principio o al final? ¿Oscar? La verdad es que fíjese que yo me metí tarde a la clase, por eso estaba, no escuché la... Ok, no hay problema. Sophie, ¿dónde va a ir cat? ¿Al principio o al final? Al final, creo. Está correcto, Sophie. Va a ir al final. ¿Por qué? Porque no está el verbo to be. Si estuviera el verbo to be, tuviera que ir antes. Pero como no está el am, no está el is y no está el are, tiene que ir después. Porque significa que todas las descripciones, o sea, una palabra, dos o tres palabras que estamos describiendo, tiene que ir antes del objeto. Entonces, si sabemos que cat es la última, ¿cuál sería la primera palabra, Leticia? White. No white, hay otra palabra antes de white. Small. ¿A otra palabra antes de small? A. Muy bien. Es A. Porque estamos hablando de un. Igual que en de español. Uno. De uno. Un qué. Ya sabemos que cat no. Cat no. Cat no va al final. Ya sabemos que va al final. Small, white. Correcto. Así sería. A small, no. No white. White small. No. A small white. Como la habían dicho. A small white. Sí. Exacto. Entonces, en base en ese, ya sabemos. Un pequeño. A small white cat. Correcto. Así como entonces, cuando. ¿Cómo sería el número dos? That. Muy bien. Empezamos con la descripción. Esto, eso, interesting. Interesting. Feel German. No. German. Sí, acuérdense de la comida. No es food Mexican. Es Mexican food. No Mexican es food. Soup chicken. Es chicken soup. Okay. Solo ahí, para eso estamos, para estar practicando. Pero acuérdense la diferencia cuando está el verbo to be y cuando no está. Okay. Perfect. Y ese que es. Él estaba diciendo que el adjetivo iba antes o ajá, que iba después, algo así. Entonces yo como entré después, yo ya no entendí, aunque mandó la regla, pero... Sí. Entonces déjame explicártelo. Ah, ok. Ok. Esperando lo estaba. Pero no levantaste la mano, ¿verdad? Ah, ya ves.
no sé dónde sí. se levanta. Excuse me. Ajá. Ahí donde sí, aparece sí, reacciones, sí. donde aparece reacciones, se levanta la mano y así es donde voy yo más rápido a esos grupos porque sé que alguien tiene una pregunta. Ay, perfecto. Ajá, para que en la próxima ya saben para qué sirve eso de levantar la mano. Sí. Ya no ajá. lo esperamos. Cabal. Sí, porque sí. Gracias. Sí. Si tienen que esperar que yo pase todo, pero si hay algún grupo que cuando yo estoy pasando levanta la mano, ya no sigo yo al siguiente grupo, sino que regreso al grupo que tenía la mano levantada. Ah, vaya. Ajá. Okay. Vaya, gracias. Vaya, lo que estaba mencionando era la idea entre la diferencia entre usar el verbo to be y no usarlo. Primero, ¿cuáles son los verbos to be? Hay tres. ¿Cuáles son los que sabemos? I am, is, are. Perfecto. Entonces, miremos la número uno. Borremos lo que tenemos ahí y vamos a hacer la número uno. Vale. ¿Ahí hay un verbo to be? No. No. No, ¿verdad? No. Entonces, como no hay un verbo to be, ya sé automáticamente que tengo que buscar el objeto y el objeto va a ir por último. ¿Por qué? Porque no hay un verbo to be. Cuando no hay el verbo to be, entonces el objeto va al final. Cuando hay un verbo to be, entonces la descripción va antes. Mm-hmm. Entonces, en este caso sería... A cat. No, cat no, porque ¿de qué estamos cat hablando? Cat es lo último. Exacto, cat es el último, pero tenés razón, A es lo correcto. Mm-hmm. Igual que en español, un gato, un perro, una persona. Pero, ¿qué tipo de gato? Dice que es... Un blanco. Blanco. Un small. Exacto. Como pequeño. Así sería. A small white. White cat. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el gato va al final? Porque no hay un verbo to be. Pero si hubiera un verbo to be, entonces sería the cat is small white. Mm-hmm. Uh-huh. Pero como no hay el verbo to be, entonces tenemos que buscar el objeto. Y el objeto va al final y las descripciones va antes. Ok. Pero okay. Aquí como que ninguno tiene verbo to be. Exacto. Ninguno tiene. Exacto, ninguno tiene. ¿Verdad? Uh-huh. Así que por lo menos la última palabra deben de poder identificarla. Y es de ir viendo el orden. ¿Cuáles son el orden? ¿Cuál palabra? Por ejemplo, es similar al español. Es mucha práctica. No es porque sea correcto o incorrecto, sino que es, hay muchos que es de práctica y de orden. Por ejemplo, ¿usted dice pimienta y sal o dice sal y pimienta? O sea, ¿dice pupusas de arroz y queso o pupusas de queso y arroz? Es el orden que ya está acostumbrado a cómo va. En inglés también hay una costumbre, pero también hay reglas. Solo que es más fácil aprenderse la costumbre. La costumbre es que siempre las descripciones van de pequeño a grande. Teacher. Uh-huh. Sí. Disculpe la pregunta. Cuando hablamos del objeto es a qué me refiero, ¿verdad? Correcto. Y después sería como el que estoy describiendo. Exacto. Por ejemplo, en la segunda sería correcto que yo diga that feel interesting German. No, porque no estamos describiendo el alemán. Es como la comida. Uh-huh. No estamos describiendo el mexicano. Uh-huh. Estamos describiendo, por ejemplo, no estamos describiendo. La película. Exacto, la película. Y la película, ¿de dónde viene? Te llama, así como lo tengo ahorita ahí. Entonces sería al revés, porque tuviera que ser el film y el German al revés. ¿Por qué? Porque film es lo que estamos describiendo, la película. Entonces, y acuérdense sería... que lo que estamos describiendo va al final, si no hay el verbo to be.
Así. Sí, así sería correcto. Porque es como cuando decimos en inglés Mexican food, chicken soup. Entonces estamos hablando de que la comida mexicana, pero en inglés es al revés, es mexicana comida. No es sopa de pollo, es pollo de sopa. Entonces esa es la diferencia, que el inglés es, en vez de ser el adjetivo después, es primero cuando no está el verbo to be. ¿Más o menos? Okay. Sí. Okay. Ya vamos a salir, pero esa es la idea para poder practicar. Ok, gracias. De nada. Está difícil, teacher. Ah, sí, sí. Por eso es que la ventaja es lo que les menciono, es siempre ver la lección antes de la clase. Porque así uno tiene o uno viene a la clase con una idea. No es lo mismo tratar de hacerlo todo y, ok, ¿qué voy a hacer ahorita? Que, ok, me voy a preparar. Por ejemplo, igual que el gobierno, no es lo mismo. Mire, empezando en 2 días, va a haber cuarentena estricta. Uno se prepara antes. Pero si uno llega el mismo día, mire, ¿qué vamos a hacer? Cuarentena estricta. Pero no estoy. Es lo mismo que pasa. Okay. Entonces, la idea es, siempre estamos nosotros haciendo más o menos 4 números. O sea, estamos haciendo, por ejemplo, 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12. Entonces, y así vamos. Entonces, uno tiene una idea de que puede ir adelantando. Sin embargo, hay algunos temas como este que es difícil. Simplemente es difícil porque es un tema que requiere bastante práctica. No es algo que, como los vocales y los consonantes, con una vez, con un día, uno ya sabe la diferencia vocal y consonante. No, en esto no. ¿Cuál es la mayor idea o dónde se están confundiendo en la mayoría de los grupos? La confusión viene cuando está el verbo to be y cuando no está. ¿Por qué es una gran diferencia ese verbo to be? Porque cuando no está el verbo to be, uno está describiendo las cosas antes de decir de qué es. Entonces, yo estoy describiendo todo, bonito, feo, grande, blanco, rosado, lo que sea, antes de mencionar el libro, la pared, el carro. Pero cuando estoy con el verbo to be, entonces, primero describo la cosa. El carro es rojo. La persona es amable. Lo mismo en inglés. The person is nice. Pero cuando no tengo ese verbo to be, cuando no tengo el am, el is y el are, primero voy a poner todas las descripciones y por último, ¿de qué estoy hablando? Ahora, ahí para eso está el primer link de la lección de las prácticas, pero sí ayuda bastante tratar de ver los videos un par de veces porque uno va teniendo una noción y puede ver algunos ejemplos. Sin embargo, no se preocupen que para eso estamos. Estamos para poder practicar y practicar y practicar. Ahora, algunos ya hicieron el 3.9, excelente. Algunos lo hicieron y no sacaron la nota que necesitaban. No hay problema, lo vuelven a hacer para que saquen la nota necesaria. Pero eso es poco a poco ir. La 3.10, lo que era la otra lección, de que era la 3.10 y la 3.11, más que todo era solo es lectura comprensible, si uno está entendiendo lo que está leyendo. Ahora, en realidad, eso de estar entendiendo es si sabe el vocabulario. Si uno entiende el vocabulario, obviamente es más fácil entender lo que está leyendo. Pero si uno no sabe el vocabulario, difícilmente va a entender lo que está leyendo. ¿Cómo puede mejorar el vocabulario? A veces toca buscarlo en Google, a veces toca usar el traductor, a veces uno tiene que inferir lo que significa dentro del contexto. Entonces,
Hay diferentes técnicas que podemos usar. Pero, ¿cuál es lo más importante de la clase de hoy? Porque la lección de lectura no la hicimos. Lo más importante son los adjetivos. Nuevamente, ¿qué son? Todas las cosas que vemos para describir algo. Y ese algo va a ir al final cuando no hay el verbo to be. Cuando va el verbo to be, va a ir antes y la descripción es después. Yo sé que es un poco confuso, pero con un poco de práctica se nos va a ir quedando. Antes de que nos vayamos a dormir, a dejar que descanse nuestra mente. ¿Hay alguna pregunta o algo? Hasta yo, teacher, ¿hasta cuánto tenemos que hacer de trabajo en la plataforma? Hoy estábamos viendo las 3-9, o sea, hoy era lo de los adjetivos. Por eso les mencionaba que es bonito, o sea, yo siento que se les hace más fácil cuando ven las cosas antes. Por ejemplo, hoy era 3-9, 3-10, 3-11 y el último que era para la lección. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que mañana la lección de la 4 es lo que íbamos a iniciar. Mañana ya empezamos la 4. ¿En qué vemos? Okay. Entonces, ¿por qué? Porque ya la otra semana ya terminamos. Ya el jueves, ya solo queda hasta el jueves, la otra semana. Ajá. Entonces, ya debemos de ir ya terminando la 3 hoy, dentro hoy o mañana, y debe estar terminando la plataforma a dormir. De 3 para poder hacer el otro, para hacer el examen. También. Y cualquier duda, teacher, se le puede escribir a ustedes de qué horas a qué horas, porque usted me puede escribir. Ahí, perdón, alguien de lo, parece que lo que describe Jonathan escribió unos números de teléfono de unos chicos que aparecen ahí, pero yo les he escrito y no me contestan, entonces yo no me gusta estarles molestando, la verdad. Uno que yo le escribí como un miércoles me contestó hasta la siguiente semana, entonces supuestamente para poderle, y me dijo, ¿en qué puedo ayudarte? Ya después, ya había avanzado, solo lo dejé. Había terminado. Sí, había terminado eso, entonces yo no sé ahí cómo podemos. Que la esposa se fue de la casa, le contestó. Exactamente. La mandó a comprar. Sí. Fíjate qué buena pregunta. Creo incluso con Eduardo, hoy mismo estamos hablando de esto, ¿verdad, Eduardo? Sí, sí. Inclusive eso que dice ella es cierto. Aparecían lo que son 4 números de teléfono. Uh-huh. Y de igual manera yo les escribí. Pero hasta ahorita, negativo, no, nada. No han contestado, sí, la verdad. Pero me imagino que es... Y también les he contestado. ¿Qué, Leticia? Me imagino que esas personas que están ahí son los que se han como, digamos, distanciado o han dejado el grupo, ¿verdad? Entonces, lo que yo entendía de lo que mandó Jonathan es que como el 22 termina el nivel, estas personas ya no las van a tomar en cuenta para la inscripción del siguiente nivel, ni para otros posibles, me imagino, ¿verdad? Uh-huh. Que teníamos que estar al día, y como lo dice usted, teacher, con las lecciones de la plataforma, y haber alcanzado el 80%, según lo que entendía. Entonces, digamos que no estamos en la cuerda floja, sino la nota y si estamos pues pendientes, ¿verdad? Y completada la plataforma, ¿no? Sí. Más o menos por ahí estaba la cosa, ¿no? Sí, sí. Solo que creo que debo de aclarar algo, que tal vez es lo mismo que Eduardo, era la confusión con Eduardo. Okay. Los números que aparecen en el chat de Jonathan y los otros chicos, para ellos se contacta cualquier cosa de la plataforma tecnológica. Hay un ejercicio que no le aparece, el video no se ve, no permite las respuestas, hay algo que... Era para consulta, ¿no? Para... Era no para son de los muchachos que no... No, ellos no hablan inglés. Esos muchachos son los técnicos en informática. No son docentes de inglés.
Entonces, y tampoco son personal son personas del grupo de nosotros. No, no son personas del grupo. Ellos atienden... Sí, para solicitar ayuda. Exacto. Ellos solo atienden todo lo tecnológico de INSAFOR para las clases en línea. Uh-huh. Ajá, por ahí está la confusión también. Ajá. Sí, sí. Es que eso... Ajá. Vamos a preguntar a usted. Sí. No, y si se fija, Sophie, por eso es que yo al inicio de cada clase doy ese espacio precisamente para aclarar las dudas, para que si hay algo, usted dice, mire, yo en el 2.4 lo dejé y me seguí porque el 2.4 no me salió. Para eso estamos, para que aquí podamos ver qué es la duda del inglés, pero de la plataforma es todo lo técnico. Y hay veces que es un puntito lo que le hace falta y ¡boom! Lo deja pasar a uno. ¡Oh, no! Es que... Teacher, Perdón. Siga. Dale. No, o sea que el único apoyo, teacher, es usted. Sí, así es. Así, o sea, el único apoyo que tienen en cuanto al inglés de persona soy yo. Lo que tienen de apoyo de tecnología, por ejemplo, mi computadora no me está corriendo el programa, yo quiero hacer esto y no me permite, me puede enseñar los procesos para lograr hacer esto. Para eso está Jonathan y los otros que están ahí, ellos son los de tecnología. Okay. Y para reescribirlo a uno. Sí. Y para inscribirlo a uno, sí. Mira, y mire, aquí estamos todos. Necesito sus datos, necesito que vayan a la formación. Sí. Ah, sí, es cierto. Sí. Ahí sí también con todos. No, pero sí. Okay. La verdad que es bueno de todos. Gracias, modos. Teacher, gracias. Ya saben. Pasen buenas noches. Dígale, no se preocupe, diga. No sé si el. Sí, le puedo compartir esta pantalla porque esta está desde la 1 punto y algo. Compartila. Ahorita. Y no me le di vueltas por todos lados y por gusto no la pude contestar bien en un principio. Pero ya que estamos aquí solucionando problemas contigo y todo eso, esta vez. Sí. What time do you eat lunch? Pero eso es algo. Sí. No sé por qué te la marca mal. Ajá. Yo la revisé y yo dije, no, pues no hay. Perfecto. Ya, Leti, ahí es. Ok, excelente. Tu respuesta está correcta. Esa es la que tenemos que reportar con Jonathan. Porque okay. la respuesta, ahí es como trabajamos. Por ejemplo, ajá. ¿Estamos viéndola? Sí. Pero hay algún problema en la plataforma donde ahí no lo puedo corregir yo. Para eso okay. Está Jonathan. Ahí se dice, Jonathan, en el ejercicio 2 de la lección tal, la respuesta está correcta de acuerdo al teacher, pero me la marca mal. Y ahí es todo. Póngale sí, porque por eso no tengo le va a decir. Sí, seguramente. Debe de ser algún partido. Con un espacio tiene de más al inicio. Ponle el punto. ¿Será que el multito? ¿Qué lección es? De las primeras. No. No, siempre está eso. Ve a los espacios a ver. Correcto. Qué los espacios. La lección 1.10. 1.10. No, yo también tuve ese problema. Pero yo tuve dos oraciones que por más que yo traté, hasta con el translate, no me dio, yo así lo dejé, y eran de las dos cosas que yo le iba a preguntar para mañana, porque yo no tengo pantalla así que mostrarle, y no le había tomado la foto a eso, pero tuve ese problema, entonces yo le paso el dato, no es con usted, sino que es con la otra persona. Yo le paso el dato a Jonathan para que él me ayude entonces. Sí, porque esa estoy viendo bien. Como dicen los compañeros, lo único que puedo pensar es un espacio o que en ese ejercicio tiene que poner el signo de interrogación y en los otros no. ¿Podría ser? Ajá, eso es lo único que puedo pensar porque aparte del signo de interrogación que ya está en la respuesta, no, yo no le veo ningún...
O sea, no se lo tiene que quitar. En el caso no tiene que llevar el signo de interrogación porque ya está el signo. Sí, en algunos casos no tiene que llevar el signo de interrogación y en otro caso no te permite la mayúscula y solo es la minúscula. O sea, es, no sé, es que a veces lo programaron y se, ellos se equivocaron. Ah, podría ser porque, por ejemplo, aquí el what está en minúscula. Va, ¿y quitarle el signo de interrogación? Ya se lo quité. ¿Ya se lo quitaste? Sí. Ok. Ah, no, aquí está. Ah, y tenés punto y signo de interrogación. Póngale el punto, a ver. No, no, vaya, intenta así. A ver. Así, aunque sea Tim Marín, lo vamos a sacar. Ahí está. Ahí está. ¡Ah, ya! Tiene, en grupo es la cosa. Vaya, ve. En grupo tiene que ser. Solo, tú, solo fueron 12 participantes para resolverlo, ¿ya ves? Sí, pero problemas técnicos. Ay. Al final del curso entender. No tienes que invitar a comer. Ahí está, ahí está. Ustedes me tienen que invitar a mí. Ya pasó el día. Yo tengo una pregunta. Sí, sí. ¿Teacher? Sí, sí. Y con lo de las imágenes de la plataforma, eso con, también con los técnicos. Sí, 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 exacto. Todos los videos. Porque no se mira nada. La... Y... Mami, exacto, todo eso es con Jonathan. Todo ya lo que tiene que ver con imágenes, lectura, todo eso es con ellos. Okay. Voy a consultar con ellos porque cuando llevé el módulo anterior no tuve ningún problema. Ok, sí, 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 con Jonathan, ahí está. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pam, 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 pam.